Bienvenidos, queridos amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez me lo estuvieron pidiendo demasiado, en serio, demasiado, que trajera un video de Survival Dude de prisión. Y bueno, aquí está, y le mando un saludo muy, muy grande, si es que nos está viendo, o si es que es suscriptor, a Ivonne1234, porque nos regaló 60 diamantes. Estaba consiguiendo diamantes porque nadie vendía diamantes. Y para este video vamos a ocupar algunos diamantes. No sabía sobre qué grabar realmente. Bueno, antes de empezar todo esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren que haga un unboxing de mi nueva computadora? Tengo una nueva computadora, como sabrán, o la mayoría de mis suscriptores, o los que me ven desde hace bastante tiempo, sabrán que yo juego en una laptop, o jugaba, actualmente ya juego en una computadora de escritorio. Entonces, no sé si quieren que haga un unboxing. Y bueno, como les decía, no sabía sobre qué grabar. Sí, es cierto, aquí tengo bastante diamante, pero este es de la decoración, entonces ese no lo ocupo. Y como les digo, no sabía sobre qué grabar. Quería grabar sobre cómo capturar el patio, pero no tengo armadura. La última que tuve la perdí. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un video sobre cómo conseguir encantamientos raros, por así llamarle, en Survival Dude, que están bastante costosos, bastante costosos. Un pico con toque de seda te llega a costar de 30, 40 mil o hasta más. A ver, vamos a ver este compañerito. Uy, vende hilo. Vale, ya, no sé si ya lo compraron o qué pasó, pero yo necesito hilos porque vean, uy, bueno, necesito una lana más porque tengo 4 hilos, pero bueno, a lo que venimos. Toques de seda valen de 30 a 40 mil, dependiendo quién te lo venda, hasta puede que más. Y uno con fortuna 3 te puede costar unos 25, 30, dependiendo también quién te lo venda. Entonces vamos a ver cómo se consiguen encantamientos de manera fácil. Realmente se me hace muchísimo más fácil encontrarlos, ¿cómo llamarle? Encontrarlos con, a ver, aquí hay más de esto. Yo estaba buscando esto. Encontrarlos con toque de seda que el de fortuna. O sea, se me hace muchísimo más fácil sacar un toque de seda que una fortuna. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Y de manera fácil, por así llamarle, lo único que necesitas es tener un bastantillo lápiz azul, y eso sí. Pero yo ya tenía bastante picado, pero lo que quiero son niveles de experiencia, porque vamos a ir a encantar. Lo recomendable es tener unos 5 a 6 lápiz lazulis, 5 a 6 niveles de experiencia. Y bueno, vamos a ver aquí no hay nada. Vean, esta es una de las que me salió en un dubilet, pero bueno, no sé dónde dejé mi iron. Voy a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso y ya encontré lo que es el iron. Entonces vamos a hacer unos picos. Los picos, yo ya no utilizo picos de iron, pero estos nos sirven porque luego yo los regalo a los compañeritos. Vamos a ir al spawn, que es donde hay mesas para encantar, si no estoy mal. No, creo que en las... sí hay para encantar. No, donde hay para encantar es en las celdas, en las normalillas. Pero, como les decía, yo los picos luego los regalo. O sea, si veo que hay gente nueva, ahorita veo que hay bastante gente nueva aquí. Entonces, cuando piden algún pico o así, lo que hago es regalárselos. De hecho, sí hay aquí para encantar, pero estaba pensando que yo tenía cerca un home. Dije, saliendo de mi celda había uno para encantar, pero no, eso era cuando tenía celda. Ahorita ya tengo una mini cala, entonces ya puedo encantar ahí, ¿no? Digo, tengo que venir hasta acá para encantar. Vamos a comer, eso sí, la comida se te va bastante rápido, pero bueno. Como les decía, vamos a venir y un ejemplo. Yo tengo 7 niveles de experiencia. Ponemos un pico y aquí me dice que nivel 30 me da eficiencia 4. Este no nos sirve, ese no nos sirve. Lo que nos sirve es el de nivel 2 o el de nivel 1. Vean, nos dice eficiencia 2 o eficiencia 1. Bueno, ponemos lápiz lazuli y encantamos con eficiencia 1.
no importa. Ponemos nuevamente y este nos dice que nos dé rompibilidad 3, eficiencia 2, eficiencia 1, ¿vale? Volvemos a encantarlo. Volvemos a colocarlo y vean, este ya nos da fortuna 2. Si juntamos 2 de fortuna 2 ya tenemos un fortuna 3 con 18 niveles. Obviamente es más, pero... vale, aquí nos pide más niveles. Nos pide bastante más nivel de experiencia. Entonces vamos a ir a picar un poquillo de esto, de lápiz lazuli, para tener más nivel. A ver, como les digo, eso sí, lo recomendable es tener no sé, si lo vas a hacer en celdas, poner a cocinar algo, carne por lo regular, en lo que estás encantando, en lo que estás haciendo algo, y ya cuando necesites la experiencia simplemente vas y sacas las cosas que cocinaste y eso te va a dar bastante experiencia. Yo estoy picando lápiz lazuli porque es la manera, por así llamarle, un poquillo más rápida de conseguir experiencia, porque la otra forma es yendo a matar animalitos, lo que son vacas y cerdos, te dan bastante, pero bastante experiencia. Entonces aquí, como podemos ver, llevamos 2 espaditas también para encantar, que esas te pueden servir más que nada para cuando vas a hacer lo de captura el patio. Luego muchos de los nuevos, porque ya los que son Z, W, U, hasta los T y los Q, tienen bastante, a ver este que vende. Luego me gusta ver así que venden, porque un ejemplo, aquí este me conviene comprar 6, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, vamos a tirar, bueno, a ver, vale, vamos a poner backpack y vamos a guardar un pico. Entonces vamos a comprarle otro. Yo me gasté 12,000, pero si pongo quest, entramos en la parte de minas, completamos este reto, nos dio 20,000. Entonces me gasté 12 y gané 8,000, estuvo bastante bien. Vamos a volver a venir aquí a encantar, a ver qué es lo que nos sale. Como les digo, es bastante, un poquillo tedioso, pero es la forma más fácil de conseguir un pico con eficiencia o con toque de seda. Podemos ver aquí eficiencia. Vale, ponemos el pico este, sigue dando eficiencia, es lo que luego toca, que sale mucho la eficiencia, fortuna, eficiencia y rompibilidad. Regularmente el toque de seda llega a salir en la parte de aquí, es irrompibilidad, vale, este que nos da filo, vale, pero nos requiere 7 niveles. Vean, eso es lo malo. Vamos a ir a picar. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que junto a lo mejor unos 18 o 20 niveles. Y regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y ya conseguimos lo que es un poquito más de experiencia, 15 niveles, y conseguimos también craftearnos un poquito más de picos para poder hacer esto. Lo podremos hacer con picos de diamante, que es lo que mucha gente hace, o sea, tiene un pico de diamante y después de eso, si te vendo una arena... realmente ahorita no ocupo arena. Creo que después sí que la ocupas, no sé, creo que te la dan, no recuerdo cómo te la dan o para qué sirve realmente, pero en niveles futuros la tendré. Pero bueno, vamos a ver, seguimos con este pico y vale cometí un pequeño error, no sé cuántos homes puedo dejar. A ver, si pongo set home, tengo 2, si pongo el tercero sería, a ver, vale, no puedo tener más de 2 hogares, qué rayos, me tendría que comprar el VIP más para poder tener más hogares, pero si le doy back tampoco, ¿verdad? No se puede poner back, o sea, qué rayos.
necesitas tener más, más niveles para poder hacer eso. No sé si hay otro lado donde puedas encantar muchísimo más rápido y no tengas que ir tanto a celdas. No sé si en calabozos, no creo que en mini calas, en calabozos XL, creo, casi estoy seguro de que no hay donde puedas encantar. Se me ve, se ve muy oscuro y se supone que tengo la gama al 100%. No sé por qué es esto. Si alguien sabe y me puede decir, según yo lo tengo configurado, de hecho tiene la gama al 100 y el brillo está brillante. O sea, no sé por qué dice brillo brillante, pero bueno. Vale, colocamos esto y te da rompibilidad 2, eficiencia 2. Eso no nos sirve, este ya está encantado. Y rompibilidad 2, eficiencia 2, que es lo mismo que nos estaba dando. Eficiencia 2, vale, no nos... Vean, este te da fortuna 1 y eficiencia 2, entonces si es bueno, volvemos a colocar este, no nos está dando ahorita nada bueno, sigue con irrompibilidad, eficiencia 2. Luego te llega a salir el encantamiento de toque de seda en el último, entonces es bueno revisar todo, pero vean un ejemplo, aquí te da fortuna 2, eficiencia 2, no te da... prácticamente nada bueno, entonces vamos a seguir intentando eficiencia. Vean, toque de seda, hasta ahorita nos ha salido un toque de seda, entonces lo que vamos a hacer, vean, nos costó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 picos poder conseguir un toque de seda, pero bueno, vamos a ir a conseguir esos 10 de esos 30 niveles de experiencia y regresamos. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y todavía no conseguimos los 30 niveles, eso es cierto, pero ya estamos por conseguirlos, o sea, estamos muy cerquitas, tenemos 29 niveles, compré bastante lápiz lazuli y dirán que sería a lo mejor algún desperdicio, los que son nuevos, los que ya llevan algún tiempo saben que la lápiz lazuli la puedes vender y de hecho te sale muchísimo más, muchísima más ganancia te da cuando la vendes ya picada, o ya el ore como tal, te da, si no estoy mal, te da más ganancia, te da muchísimo más ganancia y todavía aún más, vale, me falta un poquillo aquí para juntar el tercer bloque y más aún si, vendes lo que es, si la obtienes con fortuna 3, porque obviamente al tener fortuna 3 te da muchísimo más posibilidades de que te dé más ores. Entonces vamos a romper esto y como podemos ver aquí, bueno ya para terminar de romper esto, vamos a quitar esto y vamos a poner esto por aquí. Y ahorita vamos a ir de paso a la tienda para vender toda la lápiz lazuli que tenemos. Tenemos demasiada lápiz lazuli ya en bloque y en ore, también tenemos demasiada. Aquí guardé lo que son los de estos, entonces yo creo que vamos a guardarlo esto por aquí. Aquí creo que sí puedo hacer esto. Vale, perfecto. Bajamos esto. Vamos a poner lo que es backpack. Y vamos a guardar aquí un poquillo esto. Creo, si no estoy mal, si llegas a morir teniendo esas cosas en tu backpack, desaparecen. No estoy seguro, pero creo que se buguean. Por ahí un compañerito le pasó una vez y creo que desaparecieron sus cosas. Entonces, estamos llevando. Entonces, vamos a ir al spawn. Y como pudieron ver, en teoría es la forma más fácil, más rápida de conseguir un toque de seda. Sí, es cierto, nos pidió 30 niveles para un toque de seda. Pero puede que nos dé un toque de seda con fortuna, iba a decir. Un toque de seda ¿cómo se llama esto? Con eficiencia 4 y rompibilidad 3. O nos dé el toque de seda con irrompibilidad 3 o con eficiencia 4. Toque de seda así solo, es muy raro que te lo llegue a dar nada más con un solo encantamiento cuando es nivel 30. Cuando te pide 30 niveles de experiencia, es mucho, demasiado. Pero puede pasar, o sea, de hecho nada más te pide ese requerimiento de niveles, pero nada más te va a quitar 3 niveles de experiencia, entonces
Vale, colocamos esto y veamos qué nos da. Vean, nos dio eficiencia 4, toque de seda y rompibilidad 3. Eso está muy, pero que muy bien. Y bueno, ya nada más vamos a hacer la prueba con los últimos picos que nos quedan. Eficiencia 4 y rompibilidad tanto. Bueno, eso ahorita lo vamos a hacer. Vamos al spawn. Como pudimos ver, ya tenemos un toque de seda. No nos costó casi nada. O sea, nada más gastamos 3 de... vale, ¿para dónde está la tienda? Porque quiero mostrarles que sí te da bastante, bastante dinero eso de comprar la lápiz lazuli, picarla, obtienes experiencia y aparte la puedes vender. No, no, repito, creo que te da un poquito más de dinero si la picas, pero obviamente pues también obtienes ganancia. Vean, por cada 10 te da 50 mil. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo aquí como unos 60 mil. Me va a dar aproximadamente. Me dio 50, 60, 70 mil de dinero nada más por vender esa lápiz lazuli que tenía ahí. Y cuando vaya a lo que es mi celda y mine toda la lápiz lazuli que me resta, entonces voy a tener más para poder venderla, ¿no? Ok, vamos a hacer un pico de madera. Vamos a ver qué nos puede dar un pico de madera. Un pico de diamante. Y vamos a hacer algunos cuantos más de iron para ver, gastarnos la poca experiencia que nos queda. Y ver si con eso logramos sacar otro toque de seda, que estaría pero hiper genial, en verdad. Obtener dos toques de seda estaría muy muy bien. Ahorita ya tuvimos uno, tuvimos que subir a nivel 30, no hay ningún problema. O sea, regularmente, vale, creo que tiré mi comidilla, no sé dónde la dejé, porque no la traigo en el inventario, no, creo que la tiré, porque la traigo siempre en el último slot de la hotbar. Entonces vamos para acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Si con esos 27 nivelazos que tenemos podemos obtener otro toque de seda, yo espero que sí, en verdad espero que sí se pueda obtener un toque de seda más. ¿Dónde está? Vale, está aquí. Y vale, genial. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya esto es estar dando muchas vueltas. No me traje la lápiz lazuli. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos por como tercera vez. Ya traigo esto. Por ahí compré unas sillitas de montar que me hacían falta. Y hice de paso un poco más de picos. Ya que tenemos bastante, bastante nivel de experiencia. Vean, eficiencia 4 y rompibilidad 2. Eficiencia 2. Vale, vamos la eficiencia. Y siempre es poner el pico de este. Vale, eficiencia 3. Vale, lo ponemos. Eficiencia 1. Y vamos a ir probando así. Como les digo, casi siempre o regularmente sale el toque de seda en la parte de aquí. Pero bueno, aquí vean, nos salió un toque de... Bueno, se nos cortó la grabación porque ya no... O ya había alcanzado el límite de tiempo de grabación. O se me acabó la memoria, no estoy seguro. Pero como les decía, tenemos toque de seda aquí. Pero en el de diamante no. Entonces, vale, pasamos de este toque de seda. Lo podremos obtener, sí, pero no nos va a servir. Entonces, es como que... vale, seguimos probando. Y vamos a ver, esto ya nada más es pura curiosidad, a ver si con todo el nivel que tenemos nos da para algún toque de seda extra que nos llegue a salir aquí. Vean, ahí había un fortuna, ese fortuna nos... Vean, otro toque de seda y nada más nos va a costar 2 de lápiz lazuli y 2 niveles de experiencia. Eso es pero bellísimo, bellísimo, hermoso es eso. Y vamos ¿para qué vamos al spawn? Vamos a nuestra celda y vamos a armarnos 2 picos con toque de seda. Va a estar genial, genial esto, en verdad. O sea, vamos a guardar todos estos picos. Les digo, es la forma más fácil. Y vieron, no nos costó mucha experiencia obtener el segundo toque de seda. Vamos por aquí. Este toque de seda es, vale, es el que traía yo. Aquí está, este es eficiencia 4. Este es, este necesita todos los encantamientos. Entonces vamos por una eficiencia 4.
este nada más necesita esto y este esto. Vamos a ver si nos dan los niveles de experiencia para hacerlo. Vale, a este nada más le ponemos una eficiencia 4 más y se vuelve una eficiencia 5 con toque de seda, pero bellísimo. Este vamos a combinarlo con este y luego le ponemos este que nos pide 14 niveles que vale, los vamos a obtener muy pero que muy rápido, este, los niveles de experiencia que nos está pidiendo esto. A ver, vale, este es fortuna, sí. Vamos, llevamos 10 niveles, como les digo, vean, no nos costó casi nada, o vaya, sí nos costó, pero no mucho, o sea, no es mucho como para que la gente los venda tan caros, en verdad, un pico te cuesta 30, 40 mil, está demasiado caro. Yo me tardé porque tuve que obtener la experiencia, pero de ahí en fuera es lo que más te tarda, obtener la experiencia, porque ya cuando tienes unos 20, 30 niveles puedes hacer lo que yo hice y sencillamente te consigues un toque de seda o 2 o 3 o 4. Yo así me he conseguido hasta 5 seguidos, que pongo un toque de seda, pum, lo obtengo, y nada más por probar vuelvo a poner otro pico de diamante y pum, otro toque de seda me vuelve a salir. Entonces es bastante sencillo hacer eso. Vean, dos toques de seda acabamos de obtener, bastante fácil. Entonces tenemos este es otro y otro. Vean, ya tenemos, vean, y tenemos otro, tenemos 5 toques de seda que estuvieron muy fáciles de obtener, muy sencillos. Todos los toques de seda que yo tengo los he obtenido así. Los que sí he comprado porque luego me da flojera andar picando y todo eso son los de fortuna, pero de ahí en fuera todo lo demás lo he obtenido yo. Y para repararlos, un ejemplo, este de aquí, este fortuna, para repararlo es muy sencillo. Agarramos, esto es cuando no, cuando son picos recién hechos o que los acabas de comprar. Vean, te cuesta, aquí me cuesta 30 porque los puse al revés. Me cuesta 9 de experiencia repararlo. Entonces, para pagar 10.000 a repararlo así, lo reparo así. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado. Déjenme sugerencias de qué quieren que grabe en prisión. Porque sí, la verdad, me cuesta algo de trabajo pensarle ahí un poquillo en qué es lo que, qué contenido sacar de aquí, de prisión. Es un poquillo estarle poniendo ahí coco para sacar contenido que les guste o que yo crea que les va a gustar. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.